agradecerles a todos ustedes que están acá. Este evento es, por supuesto, por y para ustedes, y de verdad espero que sea una muy buena experiencia, una experiencia muy interesante y además muy provechosa para nosotros, los que lo estamos organizando, y para ustedes que están participando en él. Mohamed, and Douglas, and Casey, and Lucifer, and the other international speakers, we are really glad that you're here. We're really excited, and we hope you enjoy this event, really. Anyway, but obviously it's going to be only in Spanish, so I'm sorry, I hope you can understand a lot of it, but I'm going to present everything in Spanish now. Para la inauguración del simposio queremos hacer una presentación. Yo les voy a contar acerca de Colebol, quiénes somos, qué es lo que hacemos. Y en esa presentación voy a intentar hacer un diagnóstico de lo que ha sido la investigación en biología evolutiva en Colombia y cómo se compara con la investigación en biología evolutiva a nivel internacional, esperando que esto sea un abrebocas para el debate, para la discusión, para que todos empecemos a conversar y a discutir acerca de lo que podría ser o debería ser o queremos que sea la investigación en evolución de nuestro país. Luego Henry les va a presentar las particularidades del simposio y de este tercer simposio en Colebol, y luego ya empezaremos con la charla inaugural a cargo de Mohamed Snow. Bien. Bueno, pero no quiero empezar sin antes reconocer a todas las personas que hicieron posible que estemos acá. Es en realidad, yo creo, un esfuerzo bonito de colaboración entre los dos programas de biología que existen en Medellín, de la Universidad de Antioquia y de la Universidad CES y la Escuela de Ingeniería de Antioquia. Y en realidad, las dos profesoras de estos dos institutos realmente coordinamos el evento, pero quienes en serio trabajaron, ejecutaron y de hecho también perfilaron mucho de este evento fueron un grupo de estudiantes maravilloso, súper juiciosos, súper responsables, súper cumplidos, coordinados por Henry. De verdad, estamos acá por ellos. Espero que los puedan conocer en el transcurso del simposio. Van a estar revoloteando por ahí. De verdad, son un grupo de estudiantes muy interesante. Pero bueno, hablemos de Colebol y de biología evolutiva en Colombia. Colebol es una iniciativa que surgió hace unos 5, 6 años en conversaciones, literalmente, entre Margarita Bowman, que ahora es una postdoc en Princeton, en Estados Unidos, Daniel Ortiz Barrientos, que ahora es un profesor en la Universidad de Queensland, en Australia, y yo, que ahora soy profesora en la Universidad de Antioquia, acá en Colombia. Entonces nos encontramos en algún congreso de evolución en Estados Unidos y nos preguntábamos por qué hay un montón de investigadores colombianos que uno de repente se encuentra por ahí, que llevan años trabajando en biología evolutiva y que uno ni siquiera tiene la menor idea de que existen. Empezamos a perfilar que había de verdad muchas personas interesadas en biología evolutiva en Colombia y fuera de Colombia, que pues no sabíamos y no sabíamos que existíamos, no interactuábamos entre nosotros, y pensamos que sería interesante tener por lo menos una red en donde pudiéramos empezar por lo menos a conocernos y a interactuar, a discutir cosas. Lo que hicimos fue empezar a mandar correos electrónicos a las personas que conocíamos que trabajaban en evolución y a pedirles a ellos que contactaran a otras personas, y creamos una página de internet muy sencilla al principio. En esta página de internet al final recibimos en varios meses o unos primeros años de este desarrollo de Colebol a la información de unos 50, casi 60 investigadores. No es una muestra aleatoria, probablemente no representativa, pero lo que hicimos fue coger todos esos perfiles y los intereses de investigación de todos estos investigadores colombianos, clasificarlos en las diferentes áreas de investigación de la biología evolutiva, como lo propone este documento de la Agenda para Investigación en Biología Evolutiva para Estados Unidos, del cual Douglas es un editor, y lo que tuvimos al final es un panorama como este. Tenemos la mayoría de estos investigadores que trabajan en áreas como sistemática, genética evolutiva, ecología evolutiva y algo en evolución molecular y evodeo. El resto de áreas de investigación de la biología evolutiva tienen relativamente pocos investigadores representados en esta muestra. Como vamos a ver, esta muestra aparentemente concuerda con lo que en general se hace en investigación evolutiva, en biología evolutiva en nuestro país. Esos investigadores que pertenecen a la red en este momento son principalmente estudiantes de posgrado, digamos personas que ya están como en su última etapa o en las etapas
surgir un interés bastante grande acerca del colebol y la investigación en evolución acá en Colombia, y se creó más o menos recientemente un grupo en Facebook, tenemos un blog, y la verdad es que en términos de esta participación en redes sociales y este tipo de medios, hay pues aparentemente un interés a muchas personas acá en Colombia. La mayoría de los participantes de este tipo de medios de comunicación son estudiantes, y de hecho estudiantes de pregrado y estudiantes de posgrado. Y después de unos años de creado Colebol, pensamos que podríamos empezar a hacer eventos, de tal manera que no solo conociéramos a los investigadores que están haciendo proyectos de biología evolutiva, sino que también tuviéramos la oportunidad de encontrarnos y hablar, discutir, etc. Margarita y yo, con ayuda de Daniel y con mucha ayuda de Carlos Daniel Cadena y otros profesores de la Universidad de los Andes, organizamos el primer simposio de Colebol en Bogotá, en el 2008. Fue un simposio de un día en donde hubo presentaciones de estudiantes de muchas partes de Colombia. Siempre hemos pensado que el corazón de estos eventos deberían ser los estudiantes. Queremos que sean los estudiantes de pregrado y de posgrado los que tengan la oportunidad de venir, presentar sus trabajos, conocer a colegas, empezar a conectarse con el mundo de la investigación en biología evolutiva. Y este primer simposio fue una bonita oportunidad para hacer eso. Tuvimos invitados especiales a los Grams, a Pete, y a Rosemary. Ellos estaban súper entusiasmados con la idea del colebol. Tuvimos también una investigadora internacional invitada. Y al final del simposio también fue muy interesante que cuando la gente nos empezaba a preguntar a Margarita y a mí, como, bueno, ¿qué más vamos a hacer? Y Margarita y yo no sabíamos qué decir. Aparecieron los muchachos de Cali, de un grupo de investigación, GTEC y otros grupos, y se ofrecieron para organizar el segundo simposio. Este simposio lo organizaron a personas de la Universidad del Valle y de ICESI en Cali. En realidad Margarita, Daniel y yo fuimos solamente parte del comité académico. Entonces fue muy chévere ver cómo otras personas empezaban a entusiasmar. Este simposio fue un simposio más grande, de 3 días, muchas presentaciones de estudiantes, de ponentes, invitados pues profesores, universidades, institutos de investigación. Y pues bueno, ahora nos encontramos acá en el tercer simposio ya de biología, y creo que ya de biología evolutiva, y ya hay una propuesta para un cuarto simposio de alguien que de la Universidad Industrial de Santander, que está, ya los comprometí, y se están ofreciendo para hacer un simposio más. Durante estos simposios hemos empezado a discutir, y la idea es que algún día, ojalá pronto, bueno, no sabemos, tengamos la suficiente masa crítica, el suficiente interés y los suficientes recursos para agremiarnos ya oficialmente en una sociedad colombiana de biología evolutiva, de tal manera